Lo más importante es también que junto con la embajada estamos, yo creo que reinaugurando una relación que debe ser mucho más profunda entre Argentina y Brasil, y esperemos que el sector privado pueda aportar también a esa decisión política de las dos presidentas de estrechar más las relaciones. En el marco de esta reunión bilateral tenemos entendido que se van a encontrar junto a empresarios brasileños, ¿es verdad? Sí, ya se firmó a principio de año, las dos presidentas formaron la creación del Consejo Empresario de Brasil y Argentina. Ya allí se estableció el reglamento y hoy lo vamos a constituir, vamos a hacer el primer acto entre las dos entidades, que tiene que por supuesto atender la coyuntura, digamos, de cada uno de los países, pero básicamente lo que vamos a dejar más inaugurado es la agenda estratégica. Argentina y Brasil están en una situación privilegiada, como está la región, y no hay que dejarla pasar, hay que tener una estrategia para que los proyectos de desarrollo que están encarando los dos países se extiendan a la frontera ampliada de la integración, es decir, que todo esto abarque, por eso que empresas argentinas ya tienen inversiones importantes en Brasil, también muchas empresas brasileñas en la Argentina. Es probable, bueno, quiero dar la primicia, pero se va a firmar una intención de un acuerdo en ciencia y tecnología en el campo de la sanidad, muy importante, en el campo de la energía nuclear, en el campo de la energía en general, en el campo de infraestructura, servicios, ¿no? La relación de Argentina y Brasil es muy profunda, la industria naval, la industria metalmecánica, la capacidad que tiene Argentina instalada en la construcción para material ferroviario, que hoy Brasil está encarando un plan muy importante de reequipamiento. La lista, yo le podría decir, es enorme. Estados Unidos está al borde del default, de un momento a otro pide superar el límite de la deuda. ¿Cómo va a repercutir, cree usted, ese hecho en la economía regional? Me refiero principalmente a los dos principales socios, que es Argentina y Brasil. Bueno, primero yo creo que habría que ver, ¿no? Lo que sucede, no habría que anticiparse. Pero así todo, pensando lo peor, creo que va a tener una implicancia, pero cuando uno analiza la historia, nos encuentra en el mejor momento de nuestra historia para una crisis de esa naturaleza. Pensemos que prácticamente hoy la región crece a ritmo del 5, 6, 7%. Estados Unidos sabemos los problemas que tiene. La región está desendeudada. Los países desarrollados están súper endeudados. El sector privado, que el que yo represento en la Argentina, está absolutamente desapalancado. Prácticamente no hay deuda. El sector privado americano tiene un alto contenido de deuda. Así que son dos realidades totalmente distintas. Ojalá no se produzca ninguno de estos hechos, pero de producirse encuentra la región muy sólida para soportarlo. ¿Cree que las tensiones, o por lo menos el modo en el que se presentan las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, en algunos casos son nombrados como tensiones, es un motivo de preocupación para los gobiernos de Brasil y Argentina? Yo creo, sinceramente, y hago una opinión personal, está absolutamente sobredimensionado el conflicto. Llevamos 20 años de Mercosur, conozco todo lo que ha pasado, todo. Y esto se debe a la falta de institucionalidad que tiene, de que cada vez que hay un conflicto escala hasta los presidentes porque no hay un órgano que dirima las controversias. Por eso creo que este esfuerzo entre el sector privado, que va a tener como objetivo asesorar y proponer a los gobiernos soluciones concretas, es muy importante. Pero seamos francos, cuando la balanza comercial favoreció a Brasil, Brasil apeló a todas las picardías posibles para que los productos argentinos no ingresaran. Hoy lleva 95 meses de balanza comercial positiva en favor de Brasil. Las exportaciones de Brasil a la Argentina han crecido más del 95% en el último periodo. Es decir, las cifras que son objetivas no convalidan el nivel de reacción del Brasil.